Mi nombre es Mateo de Toro y Zambrano. En este dibujo me veo bien con barba, ¿cierto? En Chile, ocupé el puesto de primer gobernador en el proceso independentista de nuestro querido país. Para ser gobernador, recorrí un largo camino. Les contaré que en el año 1727 mis padres, don Carlos Toro y doña Jerónima Ureta, se unieron en matrimonio, naciendo esta hermosa criatura, o sea, yo. Viví una vida sin problemas económicos, aunque sin mis padres, pues habían fallecido. Pasaron algunos años y conocí a la mujer más hermosa, doña María Valdés y Carrera, quien conquistó mi corazón y nos unimos en matrimonio. Con ella tuve el privilegio de traer a este mundo la cantidad de 8 hijos, 4 mujeres y 4 hombres. Unos poquitos. A los 22 años, siendo guapo e inteligente, me nombraron capitán del Regimiento Real de Caballería, gracias a mi participación en la Batalla de Arauco. Más tarde, fui nombrado gobernador de La Serena. Con mi fortuna, fundé un hospital. Esto llegó a oídos del rey de España, quien me confirió el título de Vizconde de la Descubierta y en 1771 Conde de la Conquista. Tras la renuncia del actual gobernador Francisco García Carrasco, fui nombrado gobernador interino de Chile. El 18 de septiembre de 1810, en la ciudad de Santiago, convoqué a un cabildo abierto, donde asistieron más de 400 personas, y fue dirigido por mí. En este cabildo, las personas asistentes apoyaron la creación de la primera Junta de Gobierno. Y con esto, se dio inicio al periodo histórico de la Patria Vieja, hecho que había sucedido en distintos lugares de América. En esta primera junta de gobierno puse mi cargo a disposición de los presentes y ellos me nombraron presidente. Gracias a mi belleza, inteligencia y simpatía. Lamentablemente, este puesto lo ocupé cuando mi barba había crecido y mis años habían avanzado, llegando a los 82 años. En 1810 falleció mi esposa y junto con problemas familiares me llevó a una gran depresión. 5 meses después de haber recibido el título de presidente de la Junta de Gobierno, me fui al otro mundo el 12 de febrero de 1811. Finalmente, puedo decir que tuve una vida de logros, llegando a ser gobernador de Chile.